Bueno, pues soy Gabriel Fijo, soy el técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Aracena y dentro de mi cometido en el Ayuntamiento pues está el ocuparme un poco de los caminos públicos, de lo que es el mantenimiento, el acondicionamiento, incluso la recuperación de caminos que se habían perdido. Es un trabajo complicado, sobre todo por el número de caminos públicos, digamos, que hay en el municipio de Aracena. En Aracena hay más de 100 caminos públicos. Y la mayoría de ellos, pues por el tiempo, por las circunstancias, pues se han ido perdiendo, se han ido cerrando, lo ha usurpado algún propietario, consciente o inconscientemente. Entonces hay muchísimo trabajo y muy complicado de hacer, porque además un camino es un trabajo muy... O sea, hay una parte que vas avanzando, liberando caminos, etcétera, pero hay otra parte que es el mantenimiento de los caminos que ya tienes en funcionamiento, que prácticamente es anual y que, bueno, que no se acaba nunca y que, por lo tanto, cada vez el volumen de trabajo es más grande, ¿no? Hoy estamos aquí pues, para presentaros uno de estos caminos públicos que el Ayuntamiento, además, pues, ha abierto recientemente. Es uno de estos caminos que hemos comentado que estaba usurpado. En este caso, pues, el propietario que lo tenía usurpado no era conocedor de que fuera un camino público y, bueno, pues, ha estado siempre... colaborando con que en el momento que se le demostró que era un camino público, pues no hubo ningún problema y se llegó a un acuerdo con él, se abrió el camino e incluso se hizo ahí una especie de convenio por el cual él nos cedió al ayuntamiento una zona, un trozo de monte público y bueno, pues todos contentos, digamos, y el camino se ha recuperado. Nos centramos ya entonces en lo que es el camino de la Molinilla. El ayuntamiento, el camino que ha puesto a disposición un poco del público y que ha ofertado es este que tenemos detrás, el cartel que tenemos detrás, que es camino de la Molinilla, pero se da la circunstancia de que este camino es un camino que tiene una bifurcación, ¿vale? El camino de la Molinilla que todo el mundo conoce, pues este que sale de aquí y que llega, no llega a Linares el camino, aunque se puede llegar a Linares, ahora lo explicaremos, pero bueno, es en esa dirección. Pero a medio camino tiene una bifurcación a la derecha, que es la que no mucha gente conoce y que es la que se ha liberado y la que estaba usurpada hasta hace poco. Entonces, este camino que oferta el ayuntamiento utiliza esta bifurcación, ¿vale? Por comentarlo y por dejarlo un poco más claro, por el camino de la Molinilla se puede optar a varias rutas diferentes, a varios senderos diferentes. Yo voy a comentar los tres principales, pero da juego para hacer varias cábalas y poder incluso hacer otros diferentes. Los tres principales que os voy a comentar, uno es este, que es del que, en el que más nos vamos a centrar, es el camino este que ha abierto el ayuntamiento hace poco, que tiene unos 3 kilómetros con 3,7 kilómetros, se hace prácticamente en una horita, es un camino muy fácil y es un camino, bueno, de los que aquí se le llama de la ruta del colesterol, porque es un camino fácil que todo el mundo hace, en una horita te pegas un paseo y sales y vuelves a Aracena otra vez. Los tres que vamos a comentar son circulares, salimos de Aracena y volvemos a Aracena. Bueno, pues este primero, ya hemos dicho, 3,7 kilómetros, una horita más o menos andando normal, sin dificultad ninguna, y un camino fresco además, por zonas de umbría en muchas zonas, y un camino muy bonito de hacer y muy fácil. Hay otra opción, que es un camino de unos 7 kilómetros, 250 metros, y que este es, coges el camino de la Molinilla, este que tenemos detrás, no, en este caso no coges la bifurcación, sigues hacia adelante y coges otra bifurcación que hay, que es el camino de la mina, ¿vale? Subes hasta la mina, lo que era la mina de Fátima, y después enlazas con el camino de Linares de la Sierra, el que más conocido aquí es de Linares de la Sierra, y ya por ese camino volveríamos a Aracena. Son 7 kilómetros y 250 metros, unas 2 horas andando, y este sí tiene alguna zonilla un poco más dura, porque la subida a la mina pues tiene bastante pendiente, pero es un camino precioso, y en la zona esta de las minas hay unas vistas preciosas del valle que tenemos allí, y es un camino muy bonito. Y después otra tercera opción, también circular, bueno, la primera es entero el camino del término de Aracena, esta segunda que hemos hablado, partes en el término de Aracena y una pequeña parte en Linares de la Sierra ya, y esta tercera, pues digamos que la mitad estaría en Linares de la Sierra y la otra mitad en Aracena. Esta tercera opción es un camino de 11,2 kilómetros, partiríamos de Aracena, cogeríamos el camino de la Molinilla hasta el final, ahí enlazas con un camino que va a Linares de la Sierra y llegaríamos hasta la misma Linares de la Sierra. Es un camino, bueno, pues muy agradable para ir allí, comer allí o lo que sea y después volvernos. Y después desde Linares, pues volveríamos por el camino de Linares.
¿vale? Y ya hemos dicho 11,2 kilómetros, se pueden tardar 3 horas, 3 horas y cuarto, ya según el paso que llevemos y demás. Es un camino, este sí es un poco más largo, pero tampoco es un camino excesivamente duro, que se puede hacer bastante bien. El camino de la Molinilla toma su nombre de que pasa o cruza en algún momento la ribera de la Molinilla, ¿vale? Y está entero dentro del parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La vegetación que nos podemos encontrar o el paisaje que nos podemos encontrar, pues es lo que vemos a nuestro alrededor. Mucha de esas de alcornoque, de esas de encina, olivares. Hay zonas con huertas, sobre todo cercanas a las poblaciones, pues hay más construcciones. Y después zonas de sotobosque o bosque mediterráneo con matorral mediterráneo y con en zonas de umbría pues madroños, brezos, en fin, un poco la vegetación típica de toda nuestra sierra, ¿no? De todo el parque. Es una zona muy bonita, muy tranquila y en la que se pueden disfrutar pues de ver aves rapaces de la zona, que hay muchas por aquí. Se ve mucha fauna cinegética. Si paseas constantemente por esta zona del parque, te encuentras muy fácilmente con ciervos y con fauna de este tipo. El punto donde estamos ahora sería la bifurcación, o sea, esto es el camino de la Molinilla y esta es la bifurcación. Por aquí iríamos por el camino que he comentado anteriormente, que es el camino más corto, el de los 3,7 km, ¿vale? Por aquí, siguiendo este camino, llegaríamos hasta la mitad más o menos del camino, bueno, la mitad no, incluso más cerca del pueblo del camino de Linares, y por ahí pues volveríamos al pueblo. Ya digo que es un camino muy corto, muy agradable de hacer, y esta zona, por ejemplo, que no es transitable con vehículos, es una zona de mucha umbría, muy fresca y es muy bonita de ver. Sí quiero comentar, ya que estamos en este punto, el tema de los carteles. El ayuntamiento pues ha señalizado, por ejemplo, este camino. Y la señalización pues indica por dónde se va digamos, el recorrido del camino que está señalizado en el cartel del inicio del sendero. Entonces hay caminos donde pone sendero de la Molinilla, por ejemplo en este caso aquí tenemos uno que señala el sendero de la Molinilla hacia allá, y es correcto. Y hay gente que, bueno, que piensa que no, que el sendero sigue para adelante, que también sería correcto. Lo que pasa es que nosotros señalizamos el camino que está identificado con el cartel que está al inicio del camino. Y lo que sí que no es admisible es que la gente, pues, por su misma voluntad, pues te corrijan el cartel, te tachen, te estropeen un poco la cartelería y la señalética de los caminos, ¿vale? Es un esfuerzo que pido desde aquí para que la gente, cuando utiliza los caminos, pues sea consciente del trabajo que cuesta el mantenimiento, que lo pagamos un poco entre todos, y que, bueno, que lo suyo es respetar tanto el camino, no tirar basura, tener un poco de previsión de cara a incendios y sobre todo pues respetar el mobiliario y respetar la señalización, etc. Pues nos encontramos ahora en esta zona del camino. Si os fijáis, pues aquí el camino está hormigonado, está muy bien. Esta era parte de la zona que estaba usurpada del camino, que ya se recuperó, y en ese convenio que se hizo para recuperar esta zona y tal, pues el ayuntamiento se hizo de este trozo de finca, que ahora es monte público, y en particular en esta zona donde nos encontramos ahora mismo está previsto la instalación de un área de descanso.
pero es un área de descanso con una particularidad. Al ser una zona que está muy cerca del pueblo, porque por el camino este andando al pueblo puede haber 2 kilómetros como mucho, pretendemos darle no solo al área de descanso, a la finca en general, pues un uso para educación medioambiental, para hacer actividades con chavales, para hacer pues a lo mejor un observatorio. Todo esto está un poco en estudio, me estoy adelantando un poco a lo que se va a hacer, pero bueno, es lo que se está estudiando, ¿no? Poder hacer a lo mejor un observatorio en la parte de arriba del monte, aquí detrás hay un monte que forma parte de esta finca pública y demás. Y en esta zona, esta área de descanso, como he dicho, por la proximidad que hay al pueblo, se le pretende dar un uso de educación para chavales, para que tanto los padres con sus hijos puedan venir aquí a echar un día y que los niños pues estén en contacto con el medio ambiente. Desde aquí, ahora mismo que estamos rodando, estoy viendo las rapaces por aquí arriba, o sea que ya digo que se ve muy, muy bien. Pues bueno, eso, la idea era que los padres pues le den un uso para atraer a los niños aquí, que los colegios del pueblo de Aracena pues también lo puedan utilizar para hacer excursiones con los chavales. Y entonces esta área de descanso está previsto que tenga una serie de juegos así para los chavales, de carteles, digamos, indicativos de las plantas que pueden ver en los alrededores, de la fauna que hay en la zona. Las mesas pues llevan también unos juegos integrados. En fin, la idea es eso, que los niños puedan venir o los colegios puedan venir, estar aquí un día de campo, conociendo el medio ambiente que les rodea, aprovechar para darle un poco de educación y que los niños además se puedan divertir. Dentro de la recuperación del camino de la Molinilla, pues se hizo, por ejemplo, este puente para pasar un barranco que se formó aquí, que estaba descarnado el camino y no se podía pasar físicamente. Y también hubo que realizar pues otro tipo de labores, como fue reconectar, digamos, esta parte del camino con la parte que hemos visto antes que viene de hormigón, porque bueno, al hacerse ese camino privado, digamos, por esa zona, se había cortado completamente el camino, había un talud grande y hubo que pues pedir permiso al parque, evidentemente, y demás, y cambiar un poco la rasante y volver a conectar lo que era el camino este andado con el camino, digamos, rodado que hemos visto antes. Y bueno, pues esto hace un poco el que conozcáis un poquito más este camino de nuestro municipio, y solo deciros que en la página web del Ayuntamiento de Aracena, si os metéis en las áreas temáticas, en área de medio ambiente, pues tenéis muchísima más información sobre este camino y otros muchos caminos de nuestro municipio, que son todos muy interesantes de recorrer, y tenéis pues desde el track del camino, a fotografías, a todas las características del camino y demás, incluso enlaces a otras páginas como especializadas en temas de senderismo y demás, y ahí tenéis pues toda la información, y iremos colgando además los caminos nuevos que se vayan abriendo y que se vayan recuperando y demás. Entonces os invito a visitar esa página y bueno, sacar de ahí toda la información que os venga bien y que os haga falta.